chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a entrar al tutorial de calado en cartón, para lo cual les había dicho que primero tenían que dibujar. Ya, este es uno de los modelos que les había mandado del elefantito. El tipo de dibujo que se les había pedido sea uno que sea blanco y negro, para poder ir calando. Ahora, ustedes deciden bien calar el lado blanco o el lado negro del dibujo. Ya, yo lo he pintado acá con lápiz el lado oscuro, porque ese es el lado que yo voy a calar. Pero dependiendo de la imagen que ustedes tengan, si desean calar el lado que es blanco, lo calan ese lado. Ya, entonces ya no lo pintas, directamente solo lo dibujan, remarcan las partes de las manchas, los lugares oscuros, y calan si es que quieren calar el lado blanco. Ya, y si es que quieren calar el lado negro, como lo voy a hacer ahora, entonces lo van a pintar con el lapicito para que no se les vaya ningún detalle. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar el estilete y con mucho cuidado vamos a ir marcando los bordes ya de los espacios que voy a calar para posteriormente retirar esa capa de cartón. Entonces, vamos a seguir cortando. Lo que tenemos que hacer es, una vez de haber ya marcado el cartón, retirar con mucho cuidado, ya, para que tampoco se destroce el cartón de aquí abajo, que tiene textura como de calamina, porque esa textura es la que queremos destacar. Y entonces, una vez marcado, lo vamos a ir retirando. Ya, vamos a ir retirando. Como observan acá, ya nos está quedando la textura del fondo del cartón. Entonces, chicos, de esa forma, marcando, vamos a seguir retirando lo que es el cartón para que tenga la textura. Y si es que de repente en algunos lugares, como ven acá, me quedó, entonces lo van a ir retirando con la ayuda de sus dedos o con el mismo estilete. Muchas veces hay pequeños pedacitos de cartón que se quedan y los van a ir retirando. Listo, como podemos ver, ya se va notando más la textura en nuestro trabajo. Entonces voy a seguir retirando en los lugares que necesito aplicar. Ya, entonces tienen que hacer dos trabajos para la siguiente clase y para la próxima que viene los otros dos, porque les había pedido cuatro pedazos de cartón. Ahora, una vez que terminen de retirar todos los espacios que necesitan para que tenga esa riqueza de textura de cartón, si gusta a alguien puede aplicar un poco de luces. Tampoco es recomendable que le pongan demasiado color, ya que se perdería la esencia del trabajo en sí. Pero si quieren aplicar un poco de luces, si tienen tiza o si tienen pastel blanco, lo pueden hacer. A ver, en este momento vamos a aplicar un poco. Bueno, entonces vamos a aplicar, por ejemplo, acá en el elefantito, con el pastel blanco vamos a aplicar luces para que tenga un poco más de volumen el trabajo. Ya no es necesario que lo apliquen, pero si es que alguien gusta aplicar, también se puede aplicar. Ahora, no solo, por ejemplo, pueden aplicar un poco de luz si gustan. Por ejemplo, acá el elefante, quiero que destaque un poquito más. Y el fondo, porque como todo es cartón, voy a pintarlo de negro todo lo que está afuera. Entonces puedo usar un marcador de agua, un marcador de alcohol. Eso para que pueda de alguna forma destacar más. No solo puede ser con marcador, con pintura acrílica, témperas. Claro, si gustan, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Solo estoy dando otro toquecito más acá al trabajo para poder destacar más la figura que tengo acá al frente. Entonces, como pueden ver, le pinté de negro acá el fondo que está detrás de nuestra oreja de nuestro elefante. Entonces ven que ya resalta un poco más ya las texturas de cartón, pero bueno, eso ya depende de ustedes, si quieren aplicarle el fondo negro o si quieren aplicarle algún tonito de luz sobre la parte que no está calada, ya. Pero lo que sí es que esta parte tiene que destacarse, ya acá no le pongan nada acá donde lo han calado, porque esa es la riqueza del trabajo, ya, en la textura que tiene el cartón. Bueno, chicos, entonces nos vemos la clase que viene para seguir viendo cómo van sus trabajos. Pero en esta primer parte tienen que avanzar dos trabajitos de calado. Y en la siguiente clase que viene van a hacer otros dos más.
Listo, chicos, nos vemos entonces, ya he hecho el tutorial, nos vemos en la siguiente clase para revisar sus trabajitos. Que les vaya muy bien y trabajen sobre todo con mucho cuidado con lastimarse con el estilete. Sí, siempre con la supervisión de papá, mamá, por favor, chicos. Listo, chicos, nos vemos.